no día de óseos, pacientes que están na UCI, luego veremos polo miúdo, en este caso con 6 persoas menos que no día de onte, e tamén baixan en 61 o número de hospitalizados nos hospitales da rede galega. Son noticias boas, repito, falan dese liseiro de crecemento, pero, repito, non podemos ser conformistas e temos que seguir insistindo nese esforzo que estamos a facer todos para que estes bons datos acaben consolidándose, ¿no? En todo caso, é a primeira vez que podemos falar de unha baixada de incidencia acumulada no último mes, nesa liña de empezar a verse eses bons resultados, están baixando o número de contagios. E tamén unha boa nova é que xa temos 28.935 galegos e galegas vacinadas coa segunda dose. É dicir, un número importante de galegos que xa completaron esa segunda dose, fundamentalmente ou mayoritariamente os traballadores e os residentes das residencias sociosanitarias. E tamén, xa temos un importante de galegos e galegas, 30.000 neste caso, coa primeira. Hoxe comenzamos coa segunda dose nos sanitarios de primeira liña. Luego, en primer lugar, tenemos ya un número reproductivo por debajo de uno en Galicia. En segundo lugar, estamos disminuyendo la incidencia acumulada a 7 días, lo que esperamos que también se traduzca en una disminución de la incidencia acumulada a 14 días en 4 o 5 días más. Y tenemos un tercer dato en el que lo que hemos hecho, vemos que la tendencia que se está produciendo en la incidencia acumulada se ve perfectamente en la gráfica que les quería mostrar. Como ustedes ven, en Galicia hemos tenido una incidencia acumulada que ha ido creciendo hasta obtener su máximo el día 22 de enero. De hecho, este crecimiento ha ido a un ritmo de un 6,6% aproximadamente. Y el día 22 podríamos hablar de un máximo que posteriormente ha ido bajando. Y en este momento tenemos una tendencia decreciente de aproximadamente un menos 4,6%. Y estos serían, son los datos objetivos que barajamos en este momento para poder hacer la afirmación de que, en la última semana hemos entrado en una fase de meseta, pero con esta tendencia decreciente que les he mostrado en la gráfica. Y además, también tenemos que añadir que Galicia ha incrementado de una manera muy importante el número de pruebas diagnósticas realizadas. Luego, insisto, aunque ahora mismo veamos brotes verdes, ¿no?, en lo que a la incidencia acumulada se refiere, aún seguimos con datos que distan mucho de ser los deseados. Y si analizamos los 7 grandes concellos, y me van a permitir que me centre fundamentalmente en la incidencia acumulada a 7 días, vemos que hay 5 concellos que sí que han mejorado, que son Coruña, Ferrol, Ourense, Santiago y Vigo. De hecho, Coruña ha pasado de una incidencia acumulada a 7 días de 492 a 392. Ferrol ha pasado de 308 a 296. Ourense de 525 a 378. Santiago de 309 a 276. Y Vigo de 242 a 223. Es decir, lo que sí que se observa es que estos cinco grandes concellos han disminuido su incidencia acumulada a 7 días. Por contra, tenemos 2 concellos que han tenido un ligero empeoramiento, que han sido Lugo y Pontevedra. Lugo ha pasado de 209 a 225 a 7 días y Pontevedra de 297 a 352. Entonces, estamos esperando ver los resultados de las restricciones que hemos tomado también en estos 2 concellos en los próximos 7-10 días. Esto respecto a la incidencia acumulada de los concellos. Si quisiésemos concluir todo lo que les hemos trasladado hasta este momento, yo creo que habría que hablar de que los datos que estamos manejando en este momento en Galicia nos hacen prever o nos hacen afirmar que hay un cambio de tendencia. Es decir, que si durante las últimas semanas hablábamos de una tendencia ascendente en Galicia, ahora podríamos hablar de que estamos en una fase de meseta con tendencia descendente. Todas estas predicciones siempre hay que tomarlas con la cautela debida. Si nada cambia, si todo evoluciona como hasta ahora, la tendencia sería descendiente.
pero bueno, tienen ustedes que entender que puede haber cualquier otro factor que modifique dicha tendencia. Y por último, comentarles las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, que como saben, bueno, estamos pendientes de estas variantes, la variante tanto la inglesa como la sudafricana como la brasileña. Y simplemente comentarles que en este momento, a día 1 de febrero, tenemos en la comunidad 14 casos ocasionados por la variante británica, que tenemos un caso ocasionado por la variante sudafricana y que en este momento en estudio tenemos aproximadamente 200 casos. Confirmamos solamente este 14 británico, una sudafricana, pero insisto, de momento en estudio alrededor de 200 casos más. Temos que destacar tamén que en relación con esos mismos cribados que falaba a doutora Carmen Durán, estase a facer tamén un esforzo nestos cribados por parte do personal de atención primaria, elevando a ese número que xa mencionamos anteriormente de test antíxenos que se foron sumando ata día de onte, por exemplo, tiñamos 11.600 test de antíxenos realizados nun só día. En esto parte da responsabilidade está no personal de atención primaria que se suma a realización destos cribados en moitas ocasións. Si pasamos ahora a falar dos hospitais, falamos primeiramente da ocupación das unidades, concretamente como facemos sempre. As unidades de hospitalización convencional neste momento teñen unha ocupación por COVID preto do 16%. Nos últimos 7 días a evolución foi mínima, prácticamente inferior a 1%. Eso demostra, vai na mesma línea que estamos a falar dese aplanamento, que vamos a ver despois nunha gráfica tamén de ocupación de camas hospitalarias, o mismo que ocurre co ocupación das camas de críticos. As camas de críticos, sin embargo, bueno, mantén unha ocupación maior neste momento. Se falamos das camas estruturais que teñen todos os hospitais galegos para atender a pacientes críticos, estaríamos pola COVID en torno a un 42%. Si ben é verdade que varios hospitais con maior capacidade, como poden ser os hospitais de tercer nivel situados na Coruña ou ben en Santiago ou ben en Vigo, teñen unha maior capacidade de expandirse a certas áreas que inicialmente non están adicadas en situación normal a cuidados de críticos e que ahora mismo xa se están a utilizar en algún deles e que nos permite baixar ata 10 puntos, concretamente 32% a ocupación por COVID, ahora mismo do número máximo de camas que podemos adicar á atención de pacientes críticos. A evolución neste caso dos últimos 7 días tivo un incremento preto do 37% na media de todos os hospitais galegos en unidades de críticos. Todavía siguen as unidades de críticos sufrindo ese aumento de casos ingresados, a pesar de que, como xa veremos na gráfica, como xa decía anteriormente, a hospitalización xa comenzou nestos últimos días a baixar relacionado con esa situación, algo previsible, como falamos sempre, en canto aos números, e que podemos máis ou menos ter en conta. En canto aos plans de contingencia que comentaba tamén o conselleiro, neste caso xa están todos postos en marcha, por suposto, desde un principio. Cada hospital ten o seu plan de contingencia, hai diferentes fases. Ahora mismo a Coruña está na fase de hospitalización 3, igual que na fase de cuidados críticos tamén 3, Santiago na fase 2 de hospitalización e 3 na de críticos, Ferrol en ambas as dúas en fase 3, Lugo, que está en unha situación un pouco mellor, en fase 1 de hospitalización e 2 de hospitalización de críticos, Ourense en fase 2 en ambas as dúas, Pontevedra en fase 3 en ambas as dúas e Vigo en fase 2 en ambas as dúas. Con respecto a ausencias, tamén a activación dos plans de contingencia sitúa a Coruña en fase 2 e o resto das áreas sanitarias en fase 1. Actividade quirúrxica, que tamén podemos falar dela, estáse a día de hoxe reprogramando as necesidades en función das necesidades diarias apreciadas en cada unha das áreas sanitarias. Hai áreas sanitarias que non necesitaron ata día de hoxe facer ningunha reprogramación, como é o caso de Lugo. Outras áreas sanitarias xa dende fai varios días fan reprogramacións de cirurxías en función da actividade que teñan cada día, tendo desigual continuidade desta reprogramación, porque hai días que se mantén a programación actual dos quirófanos, eso sí, sempre respetando, insistimos, todas as ausencias, todos os planes contemplados na Lei de Garantías a nivel de cirurxías, tanto oncolóxicas como o resto das patoloxías, mantendo tamén as posibilidades que tiñamos anteriormente de realizar CMAs, cirurxías maiores ambulatorias, xa que esos pacientes non ocupan camas posteriormente o seu ingreso para facer a cirurxía. Necesitamos incrementar el número de pruebas a través de la búsqueda activa de casos y de los cribados poblacionales con un objetivo muy claro, que es la identificación precoz tanto de los casos para poder aislarlos como de los contactos para poder cuarentenarlos y de esta manera detener, frenar el contagio de la COVID-19.
Siguiendo esta triple línea de acción y centrándonos exclusivamente en los cribados, como les comentaba anteriormente, no se nos puede escapar que Galicia ha realizado en la última semana más de 118.000 pruebas, que son casi 119.000, y que esto supone, vuelvo a repetir, una tasa por cada 100.000 habitantes de 4.400 frente a 3.700 aproximadamente del conjunto de España. Es decir, que parece que Galicia va por el buen camino en cuanto a la intensificación en el número de pruebas. Pero es que además también a este incremento en el número de pruebas ha contribuido de manera sustancial la organización de cribados en colaboración con, desde la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con las áreas sanitarias. Y se han desplegado todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Por una parte, a nivel de técnicas, hemos utilizado tanto PCR nasofaríngea como test de antígeno, como PCR con muestra de saliva y realizando pooling, donde les recuerdo que Galicia es pionera. Y también hemos utilizado todos los establecimientos, todos los centros que también tenemos a nuestro alcance. También hemos decidido desde hace ya unas semanas que necesitábamos una unidad móvil COVID auto, que también nos permitiese desde la Consellería de Sanidad apoyar a las áreas sanitarias, bueno, en estos cribados intensivos, en estos cribados poblacionales. Y así, como les decía, bueno, pues hace ya desde el día 27 de noviembre que contamos con una unidad móvil COVID auto en Galicia. Concretamente, esta unidad móvil, en el tiempo que lleva, desde el día 27 del 11 hasta el día 24 del 1, pues pudo citar a cerca de 53.000 personas de distintos concellos, desde Lobeira, Moaña, Verín, Illa de Arousa, Bueu, Serra de Outes, Arteixo, creo que esta semana está programado a Larasta, creo que también van a ir a Fene, es decir, tenemos una amplia programación semanal. No solamente hemos citado cerca de 53.000 personas, sino que el porcentaje de participación ha sido francamente alto y también nos ha permitido detectar alrededor de 140-150 positivos. Esos positivos, donde más han sido detectados por esta unidad móvil, fue en Arteixo, donde se detectaron 84 positivos. Bueno, Galicia empezó a principios de la pandemia siendo innovadora, ¿no? Una forma de tomar muestras en aquel momento, pues, coa posibilidad de facer as probas dende o propio auto, do propio coche do paciente sospeitoso, que foi un sistema que se estendeu rapidamente a toda Galicia e logo se estendeu a toda España. Tamén foi pioneira no uso da técnica de pooling para aproveitar a capacidade de procesado e facer 20 mostras ao mesmo tempo. E foi pioneira tamén, xa non do punto de vista técnico, sino do punto de vista organizativo, pois hai pouco tempo cando firmou un convenio co Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense e axudouse, colaborou coas farmacias desta provincia nun momento en que a ciencia acumulada en Ourense era moi moi grande, non? Bueno, aquela experiencia das farmacias serviunos, deunos enseñanzas positivas, e en base a aquela experiencia fomos traballando na posibilidade de seguir contando coas farmacias nese sentido, sempre que a situación epidemiolóxica o requirise. Tras analizar varias alternativas, pusémonos en contacto xa hai un tempo co Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia de Pontevedra para explorar a posibilidade de que colaborase tamén con nós nesa técnica que tamén se puso en marcha hai tempo e que, como ben comentado todo o durán, estamos usando no COVID automóvil. Pues, o que empezamos a traballar co Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra era a posibilidade de que a rede de farmacias tamén participase nesa toma de mostras, nesa entrega dos botes para saliva e a posterior recollida para finalmente procesalos de novo por PCR pooling. Bueno, pois todo ese traballo fructificou nestes días. Hoxe podemos estar aquí acompañados con Alba Soutelo, a presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, para que nos traslade en que vai consistir este programa de cribado mediante mostras de saliva procesado por PCR como técnica de pooling que se vai comenzar de xeito inmediato nas farmacias da provincia de Ourense e que se estenderá a maior brevedade posible, feito esta primeira prova un par de días en un número de farmacias reducido que logo se estenderá a toda a Pontevedra, e repito que se estenderá a todos os colexios de farmacia que así estén dispostos a colaborar con nós. En Pontevedra es la primera vez que estamos colaborando o que vamos a colaborar
en un cribado de COVID. Y eso es muy importante para nosotros. En Orense sí ya lo han hecho, pero en el resto de las provincias gallegas no. En este caso, como dice el consejero, se empezará en Pontevedra y luego se extenderá al resto de las provincias. El objetivo es identificar el virus SARS-CoV-2 en personas asintomáticas. Las farmacias participarán de forma voluntaria. Hay 222 farmacias adheridas en este momento. Todavía no se ha terminado el plazo de adhesión. Eso son el 52% de las farmacias de Pontevedra. Y lo que hará el farmacéutico será ofrecer a la población diana el participar en este cribado. La población diana la ha marcado la consellería. Son personas con tarjeta sanitaria Sergas. En este momento se empezará entre 40 y 64 años. Eso podrá ir cambiando dependiendo de la epidemiología. Y no pueden ser pacientes que estén en cuidados paliativos, ni inmovilizados, ni tampoco trabajadores ni residentes en residencias de personas mayores ni de dependientes. No pueden haber tenido un resultado positivo por PCR en los últimos 3 meses. Tampoco pueden estar en este momento aislados por ser contactos estrechos. Y no pueden haberse hecho una PCR en los últimos 15 días. Y lo que tienen que ser son pacientes, o sea, personas asintomáticas. Las personas que tengan síntomas, el farmacéutico las tendrá que derivar a su médico. Y a las que no tengan síntomas y cumplan estos criterios, les ofrecerá participar en un cribado que consistirá en una recogida de muestra de saliva para enviar después al laboratorio de microbiología del área de Vigo y hacer una PCR con la técnica de pooling. El farmacéutico, si el paciente acepta, le dará información y le dará un tubo de muestra. Ese tubo de muestra tendrá un código de barras que el farmacéutico asociará dentro de una web del Sergas al paciente y a la vez también pedirá un número de teléfono para que sea el Sergas para que le mande el resultado a través de ese número de teléfono al paciente. El tubo se lo llevará el paciente a su casa. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, recogerá él mismo su saliva. Tiene que estar en ayunas, no puede haberse lavado los dientes y tiene que recoger 1 mililitro de saliva hasta una muestra que tiene, hasta una marca que tiene el tubo, ¿no? No puede tener mucosidad. Y lo llevará lo antes posible a la farmacia, siempre antes de las 10:30. El farmacéutico recepcionará la recogida, volviendo a pasar el código de barras del tubo por la misma web. Y la distribución farmacéutica lo hará llevar, lo llevará al laboratorio. En el laboratorio lo analizarán mediante una PCR por la técnica de pooling. Y si el resultado es negativo, le llegará al paciente un SMS a ese móvil que le ha dado en la farmacia y si no, contactarán con él para hacerle una PCR en la nasofaringia y ahí ya termina lo que es el programa, ¿no? Incorpora, se decía, unha técnica na que o procesado é automático, hai unha maquiniña, por decirlo dun xeito, un dispositivo que procesa o test, que dá un resultado objetivo, cualitativo, positivo ou negativo, non é de interpretación, ten maior sensibilidade e, ademais, toda esta información automáticamente se descarga nos sistemas de información corporativos e automáticamente ese dato queda registrado. É un sistema, decimos, rápido, fiable, máis sensible, que mellora a trazabilidade. Como digo, incorpórase a partir de mañán mesmo, despois de ter feito unha proba, e tamén estar pendientes de que finalmente fora aceptado polo Carlos III para que estes datos puderan subirse de xeito automático. Así foi nestas últimas semanas e, polo tanto, incorpórase, como digo, mañán mesmo. Bueno, por último, voulle dar a palabra ao doutor Pedro Rascado, que está na UCI de Santiago, de Unido Santiago, e quería